nació bien, tuvo un embarazo normal. Entonces quiere decir que eso va a volver y ella va a volver a ser normal. Así como volvió, como vino, se va a ir, me dijo. Bueno, yo le dije, será en el nombre de Dios. Bueno, las pastillas se las di religiosamente. Ahora, a la hora de poner la alarma, esta. Mañana no mejoró. Seguía con los espasmos. Se le disminuyeron algo. Cuando ella se la di, ella andaba en el limbo totalmente. Mucho sueño. Mucho sueño. Andaba en el limbo porque esa pastilla hace como sueño, da como dormidera. Tanto que. Y ella le daba mucho bronquiolitis. Bronco, espasmo aquí en el pecho, pues le daba mucho bronquiolitis. En definitiva, yo en Maite le he podido levantar y con la medicina natural. La medicina natural le ha ayudado mucho porque después de esa doctora rodamos por un doctor que también es neurólogo, que según era más bueno que ella. Resulta que le mandaba al PRO y casi la mata porque el Valpro ella la puso mal, de manera que yo nada más se lo daba y ella se doblaba. Ahora, pasando tantas cosas, noté que Maite se doblaba después de comer, qué raro, pero no con todos los alimentos. Actualmente, Maite yo le doy harinas y Maite se dobla. Le doy pasta y no le cae tan bien. También se dobla, pero no tanto, ¿sabe? Le cae, es más, un poco más, le cae un poco, la pasa mejor. Ella todo no lo tolera. Yo le doy guanábana, que es una fruta, y le cae mal. También se pone a sudar frío a ratos y se dobla. El aguacate se lo doy y le cae mal. Incluso le que estudia pasé un susto hace semanas porque le di y ella se puso verde, se le puso verde la nariz y alrededor de la boca y le faltaba el aire. O sea, eso fue horrible. Y no sé, se puso mal y después que le dieron aguacate, se puso toda fría, las suyas se le pusieron como un poco blancas. No sentía que respiraba bien. Llamé a la doctora y me dijo, no, Maite es alérgica, me dijo, tiene que llevar un alergólogo. Y yo, bueno, y así sucesivamente con varios alimentos he notado. Después que yo le daba la leche a ella, cuando ella estaba pequeñita, más bebecita, que tenía 5 o 6 meses, yo notaba que ella se le hacía algo. Vamos con los escudos. 1667. Vaya, sí, desde este momento están todos ahí y miremos si todos son del bajo astral o han sido almas que atraparon y los tienen en el astral. Uno, dos, tres. Las dos. Hay dos grupos. Hay almas sufriendo que quieren ser liberadas y hay seres que siempre han sido el bajo astral. Entonces vamos a segmentar. A la derecha. Ya están divididos. Sí, ya están divididos. Mira las almas, las que se atraparon, las que quedan ahí sufriendo. Son más las almas atrapadas que los seres del bajo astral. Son más. Deben ser muchas y muy pocos, ¿cierto? ¿Cuántos son las almas atrapadas? De los 1667, aproximadamente 1000 son almas atrapadas. Okay. Esos 667 que nos están escuchando, diles que llegó el momento de liberar estas almas que nunca estuvieron solas, que creían que iban a estar ellos. Así se revuelcan, hagan lo que quieran. Pero también tienen que hacer nosotros. Están desarmados porque están en el. No pueden hacer nada. Entonces diles que en este momento les devuelvan todo su poder, su voluntad. Si pudieran decir su personalidad, su identidad, su luz. Y ellos automáticamente, como somos autoridad, pierden toda la autoridad sobre ellos y sobre otros. Y empiezan a ser liberados y
y de ser entregados a Jesús. Se acaban como si fueran fichas de dominó. ¿Las quiénes se caen? Las almas. Empiezan a caer como si fueran fichas de dominó, unas sobre otras, y se empiezan a ver como cuerpos, como cada vez. Dejan de verse tan oscuro. En este momento, todo ese sufrimiento, todas esas memorias de desgracia, salen también de esas almas. Todo lo que vivieron allá, todo lo que les hizo perder la razón también, se aparta de ellos, se esfuma, se desintegra, se desaparece esa información de ellos, ya no ni sienten ni la conocen. Y mira cómo estas almas se paran, no parecen muertos, no tienen ninguna huella de bajo astral, y su esencia del amor florece. Y empiezan a verse como seres normales, seres humanos normales, y ahora tienen luz. Tienen mucha luz, tanta que mira cómo identifican a Jesús. Sí. ¿Cierto? Sí. Todas están ahí con Jesús. Ahora, a los 667. Diles que de dónde son. Un mundo bajo astral. Demonios. No, demonios, ¿cierto? Iguales al que sacamos de una sombra que había en una habitación. No. Es que si recuerdas, el que se escondía en las sombras, que sacamos de una casa, que son del mismo tipo. Son como largos, altos, blancos, grises, sí. Son de la misma. Hay uno que representa a todos, y que no sabe con el que representa a todos. ¿Cómo te llamas? Arma. Arma. ¿De dónde eres? Segunda dimensión. Segunda dimensión. ¿Alguna galaxia en especial? No. ¿Ninguna? ¿Ustedes qué hacen con tantas almas? Nosotros fuimos trabajados, solamente nos invocaron, nos llamaron y acá estamos. Tan fácil, ¿cierto? O sea, abren portales y automáticamente tú llegas, o llegan muchos, ¿cierto? Tenemos el problema de los portales, la gente no sabe utilizar. O si sabes también. ¿De qué se benefician? No solamente este planeta, sino de todos. Nosotros nos alimentamos de la oscuridad y el miedo. Y el miedo. Todas estas almas pues llenas de miedo. Y en este caso, el portal lo abre la señora para la comida donde están las personas. Y su ansiedad, su depresión, su desespero, también lo son. Claro, porque es tu frecuencia, ¿cierto? Es el alimento. El alimento, ¿cierto? Tú conoces de tu especie aquellos que no son como ustedes, sino todo lo contrario, que están con el amor, que están... Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Tú no has sido de allá? No. ¿Seguro? Yo no he sido ser vivo, humano, no lo he sido y tampoco he sido un ser vivo. ¿Quieres ir a solo ver una prueba y experimentar a ver qué es eso? Sí. ¿Y ahí te devuelve? Sí. ¿Tú
entonces vamos con todos. ¿Listo? Ok. En este momento estamos fue tan rápido que ya estamos en una dimensión donde no se necesita esclavizar, no se necesita alimentarse de algo, ni de miedo, ni de terror, ni crear este terror. ¿Qué y si se siente uno libre? ¿Qué planeta es? El nombre de Venus, pero es amor. Siente, todos están sintiendo. No hay soledad, no hay zozobra, no hay ansiedad, no hay tristeza, no hay nada de lo que va a pasar. No hay de qué alimentar. Pero en este momento, automáticamente con estar aquí no necesitar alimento. Sí, necesito. El amor sustenta todo. Es un amor no de un ser, sino es un amor que está en todo lado y el que lo capta se convierte. Y como hay amor y hay mucha luz, no existimos, desaparecemos. Pero, como eso les hicieron creer, ustedes no dejan de desaparecer. No dejan de... Muchos no se van a desintegrar, siguen existiendo. Pero en otra vibración. Alta. Alta. Entonces en este momento solamente les gusta esta vibración alta de amor. Donde mira todos, ayudan a lo nuevo, la nueva tierra. Todos los que tú sientas aquí al lado, todos los que tú ves que son millares y millones y número más gigante, todos construimos nuevos horizontes donde no hay escasez, donde no hay maldad, donde todos se respetan, donde cada uno hace lo que tenga que hacer y lo hace tan bien que se vuelve solidario y quiere ver todo tan enorme, tan bonito que se siente un gozo y una alegría extraordinaria. Y ninguno se alimenta de nada, el amor sustenta todo. Mira a todos los 666, tú eres el 667. Mira los por fin. Y mira allá en el fondo que viene desde tu misma razón. Y te reciben sin juzgar, porque ellos no conocen de qué juzgar. Y lo reciben a todos. Con un amor extraordinario donde tú te sientes con los entonces, si quieres, vámonos para el bajo astral y cerramos portales y te quedas allá con todos los malos y vas sufriendo y aguantando. No. Cambio tú. ¿Se quiere quedar ahí? Sí. Entonces, yo te agradezco por ser tan flexible, porque yo creo en creer desde un principio en tu esencia. Del amor. Es que llevamos muchos años en el campo. Y ya se olvidan, ¿cierto? Sí, de qué es lo que hay arriba. Entonces, en este momento, mira a Jesús. Jesús, algo le dirá. Jesús, ahí está. Nos está esperando. ¿Cómo? Nos está esperando. Entonces, van con buenas manos. Muy buenas. Eso que es y lo estamos aprendiendo bien y de veras ahora sí a todos liberar a todos los miles, 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 millones, todo lo que has hecho en toda tu existencia de oscuridad tienes el poder y lo liberas de una vez y te vas en paz, liberas de una vez y ya no dice que está pasando
está hablando dice que va a liberar y en voz alta dice que es liberado, que se cancela cualquier contrato, cualquier portal que haya quedado abierto, cualquier invocación o alimento del bajo astral, se cierra a partir de este momento. Entonces, como para entender, siempre ha estado con.